Saludos, ¿cómo están? En este video voy a realizar una escultura de papel del personaje Hollow Knight. Es un personaje de un juego que me ha gustado mucho. Lo jugué en Steam y lo compré en oferta por, si mal no recuerdo, $8 más o menos. Pero es un juego increíble que necesita más atención y por el que he pagado demasiado poco en realidad. Me parece que es un juego muy completo y muy diverso dentro de sus mecánicas, pero bueno, no voy a hablar mucho sobre eso porque este tampoco es un review del juego. Así que, como me ha gustado tanto, quería hacerle este pequeño tributo haciendo un personaje. La dificultad yace en el modelado. Como es pequeño, el papel dificulta bastante las formas. No obstante, me gusta bastante trabajar con papel, ya que utilizo periódicos viejos o papeles de malas impresiones o envolturas. Entonces, por un lado es bastante de reciclaje. Claro que también consideré hacer la escultura en arcilla o en plastilina para poder trabajar mucho mejor las formas y darle una textura más lisa y limpia. Sin embargo, el papel tiene su encanto. Me gusta bastante la textura que le da, ya que los retazos de papel le dan una forma más orgánica y finalmente lo pinto con acrílicos. Y eso mismo, ese mismo color también le dan una presencia diferente. Así que finalmente decidí hacerlo con papel, como ya verán a lo largo del video. Los materiales que voy a usar son papel periódico viejo, cinta adhesiva, masking tape, cola blanca y pintura acrílica. Luego, para la base, utilizo plastilina y un poco de alambre para el armazón de adentro. No creo que hable mucho más dentro del video. Tal vez en ciertas partes ponga anotaciones o algún comentario, pero no duden en preguntarme lo que quieran. En esta parte consideré hacerle hoyos a los ojos, ya que en este momento están solo pintados. Y pensaba dejarlos así en verdad, pero con los hoyos, con los huecos en los ojos, se ve mucho mejor. Ahora, para el cuerpo, estoy haciendo un pequeño armazón de alambre. En verdad, con una ligera forma de T es suficiente. Lo que yo hago. Esqueleto del personaje. Creo que más adelante voy a hacer un video exclusivamente explicando sobre cómo realizar armazones para esculturas. Hey.
tan.